depende, Señor, de nadie. El pueblo depende de ti, que murió en la cruz del Calvario, que moriste y derramaste tu sangre por nosotros. No dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de las circunstancias, no dependemos de quien nos ame o quien nos quiera. No dependemos de la gente, Señora. Dependemos de ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Espíritu Santo, trae tu gloria. Espíritu Santo, trae tu gloria. Vamos, pueblo, levanta la mano. Levanta las manos, cierra tus ojos y dile: Señor, queremos tu presencia. Vamos, alguien debe de orar y decir: Señor, queremos tu presencia. Vamos, baja, 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 baja. Desciende, Señor. Haz cosa linda mi vida. Haz cosa, yo te necesito. Gracias, Padre. Vamos, haga ruido, diga gloria a Dios, grite aleluya. Pero alabe el nombre de Dios. Alabe el nombre de Dios. A su nombre. Gracias, Señor. Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 37. Dice así, de la siguiente manera, el versículo 7. 37:7. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Y ahora pone espíritu con E mayúscula. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Quiere decir que no eran pocos, hermanos, sino eran muchísimos. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, ponga mucha atención en lo que el pueblo de Israel decía. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron. Díganme, ¿cómo decía? Nuestros huesos se secaron. Se secaron. Ellos declaraban una gran verdad en su vida: que sus huesos estaban secos. La predicación es huesos secos. No es tan interesante solo la resurrección de los huesos, que fueron llenados de piel, que fueron llenados de sangre, que fueron llenados de tuétanos, que fueron puestos sobre ellos músculos, carne, y le fue puesta piel. Lo interesante es lo que viene después, que alguien que se había proclamado y aceptado que era como un valle de huesos secos, era el pueblo de Israel, y levantaban su voz y le decían a Dios: esta palabra que voy a decir ahora la depositó el Señor en mí la última vez que yo estuve con ustedes, que iba de paso. Recuerda, y Dios depositó esa palabra en mi corazón para esta noche. Nuestros huesos se secaron. Estamos como un valle de huesos secos. Era algo triste que declaraba el pueblo de Israel, no al vecino ni a los parientes. Era algo que le declaraban a Dios,
aceptando una necesidad terrible en su propia vida. Es difícil cuando los seres humanos aceptan cómo está su condición espiritual. Usted le dice a un inconverso: tú estás mal, y él le dice: no, yo estoy bien, yo busco a Dios todas las mañanas, ruego a Dios. ¿Ah? Como que se de veras se metiera con Dios, porque no acepta su condición de mortandad en su vida. No es tan fácil que un hombre, un ser humano, una mujer, una señorita, un joven, acepten su condición. ¿Qué me llama la atención a mí, hermanos amados que me están escuchando? ¿Qué me llama la atención? Que el mismo pueblo de Israel aceptó y dijo cómo estaba. Y dijo: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Hermanos, ¿cómo se sentían entonces ellos? Sino acabados, se sentían mal. Y dicen: estamos destruidos, no tenemos esperanza, nos sentimos mal. Por tanto, le dice el Señor a Ezequiel: como el pueblo está diciendo que son como huesos secos, que su esperanza falleció, que su esperanza murió, entonces profetiza sobre ellos y diles, versículo 12: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré. Wow. Ay, aleluya. Si alguien pudiera entender este texto: y pondré mi. No pondré el espíritu de la guacamaya. No voy a poner el espíritu de la cotorra. No voy a poner espíritu de hombre. Y pondré mi espíritu. Está hablando de unción. Está hablando de fuego. Está hablando de poder. Está hablando para que sucedan maravillas. Y pondré mi espíritu en vosotros. Y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Cuántos pueden hacer ruido el día de hoy? ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora gritando aleluya a su nombre? Ocupe su lugar. Alguien dígame cómo se llama el sermón en este día. No escuché, a ver. Todos, ¿cómo decimos? ¿Cómo? Eso es, a ver, acá de este lado están más animados, creo. ¿Cómo se llama la predicación? Voltea a ver a alguien y dile: la predicación se llama hueso seco. Huesos secos. Se me secaron los músicos, ¿viste? Se esfumaron. Hueso seco. Aleluya. Nada más tantito, yo te aviso. Te aviso. Aleluya. Déjeme, a los que les gusta un poquito aprender, déjeme iniciar de esta forma. Los huesos están escritos en varios versículos de la Biblia, y quiero que escuchen acerca de los huesos. Los huesos sufren una serie de enfermedades
Una de ellas es la osteoporosis, que debilita los huesos y aumenta la probabilidad de fracturas. La osteogénesis, perdón si no lo pronuncio bien, la osteogénesis imperfecta hace que sus huesos sean frágiles y quebradizos. La enfermedad del Payet en el hueso también los debilita, pero de otra forma. Las enfermedades óseas pueden hacer que se rompan los huesos fácilmente. Los huesos también pueden desarrollar cáncer e infecciones. Diga conmigo, los huesos enferman. Los huesos enferman. Y le voy a enseñar cómo, a la luz de la Escritura, los huesos pueden enfermar. Escúchelo, vaya a la velocidad que voy leyendo. Salmo 51:8 dice: huesos abatidos. Dice el versículo: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, decía David. En Proverbios 15:30 dice: la luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta, o sea, le da fuerzas a los huesos, porque están débiles. Pero una buena noticia conforta los huesos. Así es que los huesos se abaten, los huesos se desconfortan. Dice Proverbios 16:24: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Quiere decir que hay huesos que enferman. Proverbios 17:22 habla de los huesos secos por la tristeza. Dice así el versículo 22 de Proverbios 17: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste. Seca los huesos. Diga conmigo: el espíritu triste. Hágale como yo: el espíritu triste seca los huesos. Alguien dirá, y algún día me van a criticar, de por sí me critican, o sea, ya eso es un hecho. Yo digo, ¿qué predicador no es criticado? Unos porque predican duro, otros porque predican suave, otros porque predican como yo, yendo de aquí para allá, otros porque no se mueven. Vamos a disertar el sermón del día, y cada uno somos criticados de todos modos. Pero ¿sabe por qué me gusta mucho la alabanza? El alabar a Dios, porque me crea alegría. ¿Y qué pasa con mis huesos? A ver si pueden entender. Voy a leer otra vez el versículo. Cuando yo me alegro, canto, danzo y me alegro en el Señor, ¿qué le pasan a mis huesos según la Biblia? Dice: el corazón alegre constituye buen remedio. O sea que mis huesos se fortalecen. Porque ¿qué hace la tristeza? Seca los huesos. Y cuando yo alabo a Dios, mis huesos cobran vida. ¿No me están oyendo? Según la Biblia. ¿Han conocido mujeres tristes en su casa?
se están secando. Mira, los hombres o las mujeres que andan así en su casa, póngame atención. Hace un rato que fui a predicar a ¿a dónde? Ocosingo. ¿Usted por qué lo sabe? Anda chismeando usted, ¿verdad? Ahorita que fui a predicar a Ocosingo, Shalom. Ah, les dijeron, qué bueno. Les decía yo a las hermanas que si algo saben hacer las mujeres es llorar. Casi les cantan el corito. Llorar. Ah, no, eso no es corito, ¿verdad? Perdón, discúlpenme. Pero si algo saben hacer las mujeres es secarse los huesos. Los hombres son duros, recios, y parece que no andan tristes, pero les decía yo que toda la tristeza se la tragan. Por eso están panzones. Pero también cuando andan tristes, ¿qué está pasando en ellos? Ay, ayúdenme. Entonces, ¿tendremos gente seca aquí? ¿Cómo sabes que no? Hay hermanas que de plano están tristísimas. ¿Me están oyendo las tristes? Por no tener alegría y solo tener tristeza, ¿qué está pasando en sus huesos? Secando. ¿Usted es alegre? Amén. Les voy a regalar un segundo, ¿de acuerdo? ¿Alguien quisiera que se fuera la tristeza para que sus huesos que se están secando recobren vida? Hágame ruido y va a ver qué va a pasar. Entiendo que tienen los huesos secos. Las circunstancias de las vidas, de la vida, nos van secando los huesos. ¿Vieras cuánta gente tiene los huesos deformes? Es de odio, de resentimiento, de dolor. No pueden perdonar y amar. Les duelen los huesos y se secan de los huesos. Ahorita algunos tienen cara de fingir ser alegres. Y ahorita estoy hablando de la tristeza y de repente todos están. Hablo de que hay que ser alegres, si no se secan los huesos. Ay, mujer, sonríe, dile, sonríe. Sonríe. Si no se van a dar cuenta. Si no se van a dar cuenta. Dile que me estoy secando. ¿Que te estás secando? No. Ah, no, que yo me estoy. Tú. Dile, te estás secando, marido. Te estás secando, marido. Me da gusto que están alegres. Porque a los amargados se les secan los huesos. Oiga, no es posible, tenemos jóvenes amargados. Sí, mamá. No, mamá. Ahorita. Como no le dieron like,
como la dejaron en visto. Oye, voy a creer que por falta de que le pongan así, así, muchos, muchos. No sean ridículos. ¿Por qué dejan que el diablo le seque los huesos? La amargura y la tristeza, el dolor, seca los huesos. Mi marido no me quiere. ¡Ah! Y anda, ahí anda secándose. Mi mujer no me quiere. ¡Ah! Y si anda secando. ¿De verdad que vivimos medio secos? ¿De quién te estás acordando, hermana? ¿Se está acordando de alguien? Pastora, luego la checa porque. Aleluya, tócala, Señor. Gloria a Dios. Escuche lo siguiente. Dice Lamentaciones 3:4. Los huesos quebrantados, fíjate, hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos, son huesos rotos. Esto quiere hablar y decir que la demasiada tristeza trajo esto. Ya le hablé un poquito de que la Biblia habla que los huesos son afectados. Obviamente todo esto tiene una aplicación espiritual. ¿Me están oyendo? Obviamente tiene una aplicación espiritual. Y cuando el pueblo de Israel decía: somos como huesos secos sin esperanza, hablaba de su vida espiritual, pero lo comparaba con los huesos. ¿Saben por qué? Porque los huesos sirven para dos cosas importantes. Número uno, sostienen. Imagínate a la hermana sin huesos, como una gelatina aquí. Ay, qué bueno que yo tengo huesos. Si no, la panzona quedaría esparcida aquí. Qué bueno que tienes huesos, hermano. Aleluya. Si uno tiene huesos, sostiene. Mira, la columna, por eso es tan importante, porque la enderece la columna. Enderécese, enderécese. Sienta la columna ahí. Enderécela, porque por eso está jorobadito. Enderece la columna, enderécese. Y sienta cómo el cuerpo carga y la columna carga la cabeza, que es la parte más pesada del cuerpo, el cráneo. ¿Por qué? Porque los huesos sostienen. Alguien que tiene una buena vida espiritual es alguien firme, que no anda titubeando, que está bien firme. ¿Sabe para qué más sirven los huesos? Para producir vida. Les voy a enseñar algo a todos. ¿Sabe dónde nace la sangre? En los huesos. El corazón solo distribuye los que los huesos mandan, pero la sangre se produce en los huesos. Los huesos producen la vida para el cuerpo. En la parte interna, en medio del hueso, se empieza a producir la sangre que empieza a darle vida y bombea al corazón, y así se está produciendo. Por eso las mujeres tienen mucho el problema de la osteoporosis, porque continuamente tienen un fluido que va afectando sus huesos, que les va dañando, que le va afectando, que le va haciendo daño.
le va afectando la vida, le va afectando su cuerpo. Cuando no se produce la sangre como debe, el cuerpo empieza a desmayarse, el cuerpo empieza a tener problemas porque los huesos no están produciendo vida. En los huesos se gesta la sangre que te proveerá de la vida para el cerebro. Si el cerebro se le bombea buena sangre, piensa bien. Y te regalo esta tercera: los huesos sirven para proteger. Diga conmigo: los huesos sirven para proteger. ¿Qué crees que el cráneo está protegiendo? El cráneo está protegiendo mi cerebro. Está protegiendo con lo que pensamos. Algunos lo tienen muy desprotegido. Aleluya. ¿Sabe dónde están las costillas? En toda esta parte, para proteger las partes más sensibles del cuerpo, porque si nos pasa algo en el corazón, hay unas costillas, hay hueso cubriendo el hígado, el riñón, hay hueso que está cubriendo, está protegiendo, porque los huesos también sirven para proteger. Vamos a, ya les hablé un poquito acerca de para qué sirven los huesos, para que alguien se mantenga. Dos, para que en él se esté produciendo vida. Y número tres, para que haya protección. ¿Quedó claro? Número uno, para que estés, para que, número dos, ¿para qué te sirven los huesos? Para que esté produciendo para tu cuerpo y tu organismo vida. Y número tres, ¿para qué sirven los huesos? Para proteger. Y entonces el pueblo de Israel decía: Señor, somos como huesos secos, sentimos que no tenemos, que no tenemos firmeza, sentimos que no estamos firmes, Señor, porque somos como huesos secos, no tenemos firmeza. Número dos, Señor, sentimos que nosotros no hay vida, vida, y nos sentimos sin esperanza, como que nos sentimos que nadie nos puede proteger. Por eso el pueblo de Israel estaba desesperado, porque no estaba cómodo, se sentía mal, porque venían los enemigos y los atacaban, venían los enemigos y les hacían daño, se sentían caídos en su vida espiritual, sentían que Dios ya no estaba con ellos, sentían que ya no tenían esperanza. El pueblo de Israel dijo: somos como gente sin esperanza, sin esperanza. Yo te vengo a decir el día de hoy, no importa que las circunstancias les esté diciendo que ustedes no van a salir adelante, que las cosas no van a marchar bien, y si alguno de ustedes dice no tenemos esperanza, están equivocados, porque el que cree en Dios siempre tendrá esperanza. Vamos, dale gloria a Dios, porque Dios es nuestra esperanza. Alguien grite, alguien haga ruido. Nuestra esperanza es Dios. Pero el diablo viene con engaños. Escucha, el diablo viene con mentiras. El diablo viene a hablarte a la vida y te dice: eres como un valle de huesos secos. No puedes cantar, no puedes alabar. Pastor, ¿cómo puedo darme cuenta que soy un cristiano que estaba como en el valle de los huesos secos? ¿Cómo puedo darme cuenta? Donde estaba el valle de los huesos secos había mortandad. Donde hay un valle de huesos secos no hay vida, no hay alegría,
no hay gozo, no hay fiesta en su corazón. Se siente derrumbado, se siente fracasado, se perdieron sueños, se perdieron cosas dentro del corazón y se siente sin esperanza. Donde hay un valle de huesos secos, hay poder en la sangre de Cristo. El diablo ha tomado dominio. Donde hay un valle de huesos secos, el diablo ha tomado autoridad, el diablo ha tomado gobierno, el diablo está haciendo de las suyas. Pero alabado sea Dios, que no importa cuantidad esté la cosa, hay un Dios de esperanza, hay un Dios de esperanza. No importa cuantidad esté la cosa, hay un Dios de esperanza, hay un Dios de esperanza. Siempre lo digo y lo voy a volver a decir. El mundo dice, la esperanza muere al último. ¿Cuántos creen eso? Que la esperanza muere al último. Mi esperanza no es la esperanza de los hombres. Mi esperanza no está en los hombres. Mi esperanza no está en la economía del país. Mi esperanza no está que si el presidente de los Estados Unidos está rebotando a los mexicanos y entonces está viendo ya problemas para encontrar trabajo, más difícil la cosa se pone. Mi esperanza no está en que si el peso sube o el peso baja. Mi esperanza no está que si van a mandar una bomba o no van a mandar una bomba, y que si va a iniciar o no va a iniciar la guerra. Mi esperanza se llama Jesucristo. Mi esperanza no muere. Mi esperanza está firme, porque mi esperanza es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Siento que hay cosas que han secado tu vida. Sé que hay problemas que te hacen vivir como un amargado, solo, sintiéndote que nadie te quiere ni nadie te ama. Y entiendo que vives como en un valle de huesos secos. Entiendo que las circunstancias te roban el gozo y la alegría para dar un gloria a Dios y un aleluya. Lo entiendo bien. Míreme, ¿usted cree que el Espíritu Santo no sabe cuántos de ustedes están muriendo por dentro? ¿Ustedes de veras no creen que el Espíritu Santo sabe cuántos de ustedes quisieran incluso matarse o quitarse la vida? ¿De veras creen que el Espíritu Santo no sabe lo que han estado viviendo en su vida, en su mente, en su corazón, las dificultades que te han agobiado, la economía que se ha venido hacia abajo, y el diablo te empieza a meter una tristeza que te empieza a secar la vida? El diablo seca las vidas y te va secando el gozo. Vamos al templo. ¿Para qué vamos al templo? Vamos a buscar a Dios. ¿Para qué vamos a buscar a Dios? Ya se acabó mi esperanza. Yo perdí mis ánimos. Yo perdí mi alegría. Yo me vine hacia abajo. Yo me derrumbé. Yo siento que no puedo vivir. Voy al templo, pero no siento gozo. Me siento caído. No puedo tener un contacto con el Señor. Escucho la palabra, pero no me causa nada. Te está secando. No puedo alabar a Dios. Te está secando. No puedo ser como Dios quiere. A duras penas, cuando veo que pasan las panderistas, yo las veo con cuánta alegría y saltan y mueven las manos. Pero yo a duras penas puedo pararme de mi lugar, porque me he estado secando, porque vino un problema que me dañó, una
circunstancia donde sentí como mis huesos, mi vida, se ha ido secando. Mi relación entre Dios y yo es muy pequeña y me he ido secando. Es terrible cuando una vida espiritual empieza a fracasar. Es horrible vivir vivo y estar por dentro muerto. Tienes nombre de que vives, pero quizá estás muriendo. En Apocalipsis se escribió: tienes nombre de que vives, pero en verdad estás muerto, porque te has ido secando. Porque la vida te ha golpeado. Y hay tantas cosas muertas dentro de ti, que si pudieras, gritarías: ayúdenme. Porque cada uno sabe cómo lleva cosas muertas. Uno sabe cuántas cosas van muriendo. Y entonces nuestro cuerpo se convierte en un valle de huesos secos. ¿Por qué? Porque se murió el gozo y allá está dentro. Se murió la alegría y ahí está la alegría, pero está muerta. Allí está el amor, pero el amor está muerto dentro de ti. Allí está el perdón, pero está muerto. Allí está el amor hacia Dios, pero está muerto. Allí está la presencia de Dios, pero la mataste con tus problemas y tus dificultades. Y llevas por dentro un valle de huesos secos. Dígame un amén si se está comprendiendo la palabra. Porque alguien te dejó, jovencita. Porque alguien te botó, jovencito. Porque alguien te hizo daño. Porque alguien te rompió la vida. Te empezaste a secar por dentro. Se empezaron a ir tus esperanzas de ser feliz. Y se te va secando la vida. Y te conviertes, tu cuerpo, templo del Espíritu Santo, se vuelve en un valle de huesos. ¿Se está comprendiendo? Y es horrible cuando esto pasa. Así como se siente alguno de ustedes, que los he visto llorar mientras camino. Así como se sienten muchos que a lo mejor no logran expresarlo ahora. Así se sentía el pueblo de Israel y decían: somos como huesos secos. Sin esperanza. Gracias. Como acabados por dentro. Como que caminamos por la calle, pero como un sepulcro, como una tumba, como un panteón. Como ese panteón que lleva un montón de huesos secos de cada tumba que han enterrado. A veces no nos volvemos ni siquiera como un cajón
donde meten a alguien ahí que ya está muerto. No somos ni siquiera un cajón, somos todo un panteón donde tenemos enterrado una cosa, otra cosa. Todo lo que Cristo nos dio en la cruz del Calvario lo tenemos enterrado. No podemos ser felices porque hemos enterrado todo lo que Cristo nos regaló en la cruz. ¿Dónde está la paz? Dime, ¿dónde está la paz? No puedes dormir. Dime, ¿dónde está la paz? Vive la paz en tu vida. ¿Dónde está la paz? Dime si está enterrada en ese panteón que eres tú. Díganme, ¿dónde está la alegría? Ahí en el, es el siguiente, es la siguiente tumba que tienes. Aquí yace la alegría que Cristo me dio. Aquí yace la salvación. Aquí está la fe muerta dentro de mí. Ya no puedo creer. Quiero creer que Cristo pensaba en mí. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dejaron de creer que su esperanza, que es Dios, ya no estaba con ellos. Perdieron la fe. Porque cuando se está muriendo en el camino de Dios, cuando el alma se va secando, cuando ya no puede alabar, cuando ya no recibe la lluvia del cielo, cuando ya no sientes que te empapas dentro de la presencia de Dios, vas perdiendo la fe de que Dios te oye. Pero yo vengo a decirte, Israel creyó que no había esperanza. Te lo vuelvo a decir, nuestra esperanza está en Dios. Si le va a dar gloria a Dios, hágalo como se merece. Y diga gloria a Dios mientras palmea. Y diga aleluya si puede. Cristo vive, haga ruido. Alguien tiene que creer que sus huesos, que hoy se van a levantar. Alabado sea Dios. Es increíble cuando los huesos secos de amor, secos de unidad, secos de paz, secos de alabanza, secos de adoración, no pueden postrarse. Ministerios secos. No amas a nadie. Todo el tiempo estás intranquilo y molesto. No puedes disculpar ni perdonar nada. No puedes cantar. No puedes postrarte delante de Dios. Ya no hay fruto en lo que haces. Todo lo que haces no tiene fruto. Haces las cosas, pero no fructiferas. Haces las cosas, pero no produces. Porque quizá eres como la higuera. La higuera. La higuera. Se secó. Llega el Señor. Llega el Señor. Y quería tomar un higo. Se le antojó un higo. En el tiempo que no era de higo. Y pasa por la higuera. Y dice: espérenme. Espérenme, discípulos. Voy a tomar una higuera. Un higo, perdón, de la higuera. Y empieza a abrir. Nada.
ni un higo tienes, higuera. Y habla con la higuera. Y le dice a la higuera, y habla con ella, porque él sabe que la higuera lo estaba oyendo. La higuera no estaba seca, no tenía higos porque no era su tiempo. Y el Señor le dice a la higuera: sécate, no nazca más en ti fruto alguno, está seca. Y los discípulos estaban mirando al maestro. Está diciendo que se va a secar la higuera. Y se van. Y dice la Biblia que regresan al otro día. Y van pasando. Y el Señor vio la higuera seca. Y los discípulos: Señor, 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 se secó la higuera. No te he dicho que si creyeres, si tuvieras fe, cosas nuevas pasarán en ti. Si te atreves a creer, no importa que dentro de ti te sientas como un valle de huesos secos, llena de tristeza, de muerte, de fracaso, de errores. Hay gente que cuando alguien fracasa o comete un error quisiera matarle, pero mi Señor produce vida. Para que sientas que fracasaste y te sientas mal, Dios te está mirando ahora. Que Él está mirando tu corazón. A ella algo le está avisando que está mal por dentro. ¿Has sentido dolor en tu alma? ¿Han sentido dolor en su alma? Te está avisando que algo está mal. Te está avisando que algo no está bien. Dolor te avisa que algo está muriendo dentro de ti. El dolor te avisa que las cosas no van bien adentro. Que posiblemente hay un valle de huesos secos. Dios mira. Dios observa tu alma. Contempla el dolor que hay en tu interior. Te sientes complacida, lleno de dolor y con tanta muerte dentro de ti, ¿te sientes a gusto? Yo creo que no. Yo veo demasiado dolor en tu vida y muchísimas cosas muertas que hicieron y formaron un carácter recio y fuerte. Aceptar toda la mortandad que hay dentro de ustedes, sin ganas de dar, de compartir, de amar. Sientes dolor, ¿verdad? ¿Ah? Tiene rato que Dios me perturba contigo, tú estás bien mal. Hay una mortandad espantosa dentro de ti. ¿Es verdad o es mentira? Si no, hasta... Pero Dios tiene rato que está hablando contigo directamente. Porque hay dolor. Thank you.
¿Quién sino Dios para entender lo que hay dentro de nosotros? Dios trae medicina. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y veréis y se alegrará vuestro corazón. Reciban la palabra. Y se alegrará vuestros huesos y reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Voy a volver a leer esta porción que el Señor quiere regalarles como pueblo y como iglesia. Es algo que Dios va a hacer bien fuerte. Lo que el diablo hace con todo esto es producir una mortandad espantosa. Porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino a traer vida. Cristo trae vida. Lo voy a volver a soltar. Sé que no lo alcanzas a percibir en el espíritu por la mortandad que hay, pero cuando Cristo se para en un lugar, no importa que esté muerta la gente, no importa que alguien esté muerto, Jesucristo es la resurrección. No me están entendiendo. O sí me están entendiendo. Que los que estaban con muerte vivirán, sentirán un gozo tremendo, y todo dolor se va a ir, y Dios le va a devolver vida, y va a soplar el Espíritu Santo, y en este lugar va a haber ruido, en este lugar va a haber un temblor. En este lugar, esta noche, van a vivir los que están muertos. Yo declaro vida en esta iglesia. Yo declaro vida en los siervos. Yo declaro vida en sus hijos. Yo declaro vida en cada uno de ustedes. Urrababa, que anda rabasete rebe. Van a vivir. Van a vivir, van a vivir. ¿Te has secado? ¿Sientes que te has secado? ¿Sientes que estás muriendo por dentro, verdad? Ven aquí. Ven tú también. ¿Sienten que están muriendo? ¿Qué está pasando? Wow, cuánta mortandad ahí adentro. Uy, pero donde hay muerte, el Señor le dijo a Lázaro. Habían pasado días, Lázaro había entrado en el estado de putrefacción. El diablo le dijo de seguro a las hermanas de Lázaro: ya no hay esperanza, ya no hay más solución. Pero eso es lo que dice el diablo. Pero cuando viene Cristo, Cristo trae esperanza y trae vida. Y trae vida. ¿Alguien me está oyendo lo que quiero decir? ¿Alguien puede hacerme ruido de gloria a Dios? Haga ruido de gloria a Dios. ¿Alguien cree un temblor en este lugar de gloria? Llenos de vida.
vas a dejar que Dios resucite lo que está muerto. Van a dejar que Dios haga su obra y opere en ustedes. ¿Alguien puede creer en el poder de Dios? ¿Alguien aquí puede creer en el poder de Cristo? ¿Alguien de aquí puede creer que Dios hará la obra? ¿Alguien de aquí puede creer que Dios hará milagros y hará proezas? ¿Alguien puede creer que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá? El que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Vida, 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 vida en tu vida. Vida en tu vida, vamos pandero. Vida en su vida, 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 vida. El diablo tenía un proyecto en ti. Y el diablo dijo que te iba a matar. Alabado sea Dios. El Señor nos llevó a Ezequiel a un lugar donde había vida. Lo llevó donde había muerte. Lo llevó donde todo estaba caído. Lo llevó donde todo estaba derrumbado. Lo llevó donde el diablo dijo: ya acabé con estos. Pero apareció el Todopoderoso y le dijo: Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos pueden resucitar? Y Ezequiel dijo: tú lo sabes, Señor. Pues profetiza estos huesos, que en ellos va a haber vida. Que en ellos va a haber vida. Que en ellos va a haber vida. Alguien grite: vida, 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 vida. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Escúchenme bien. Y veréis y se alegrará vuestro corazón. Lo voy a volver a decir, yo sé que no lo creen, pero se va a alegrar su corazón de ustedes. Y verán la poderosa mano de Dios dándoles vida en el alma y en el corazón. Y sigue diciendo el texto: que sea para esta congregación y que sea para tu vida. Y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida. Y se enojarán, se enojará Dios contra sus enemigos. Y Dios se va a enojar contra el que se enoje contigo. Y Dios se va a enojar contra el que se enoje conmigo. Y ustedes van a tener vida. Alguien grite vida otra vez. Alguien haga fiesta el día de hoy y grite vida. A su nombre, a su nombre. Basta de creer que Dios no es un Dios poderoso. Alabado sea su nombre.